Yo cuento de 1 a 3. Comienzas a establecer conexión con Marinelli. Vas a comenzar a sentir su presencia. A la voz de 1 y estableces conexión y contacto a la voz de 3. 1, 2, 3. Cuando la tengas contigo, me lo dices. Ya la tienes. Hubo un contacto visual justo en el momento en que se estaban determinando los puntos a tratar con ella. Observa si ella te reconoce. Sí. Sí. Bien, ella sabe que tú estás con ella porque vas a hacer una revisión. Mira su parte energética y establece diferencias. Rango energético y vibración está en negativo. O sea que cuenta con una energía pesada. Sí, la energía vibratoria de ella está por debajo de los rangos normales. ¿Y el color? Rojo intenso. Profundo, ¿no? Ah, es rojo. Sí. ¿Y cubre todo su cuerpo? Todo su cuerpo completo, con un rango vibratorio muy, muy bajito. Muy bien. Trata de mirarle a los ojos, mírale a los ojos. Sí. Y desde allí puedes observar si hay interferencia de seres en ella. Y si los detectas, me dices si son masculinos, si son femeninos. Hay una presencia de una entidad, no es asexual. Ah, no tiene género. No hay género. ¿La puedes observar a través de sus ojos? Sí, lo que siento a través de sus ojos es esa preocupación de que hay algo que en ella que está, pero que ya no me entiende qué es. Muy bien. ¿Sientes que ese ser es humano o no es humano? No, no es humano. No es humano. No, señor. Dile que salga del cuerpo y me dices qué sucede. Ese ser sabe que tú lo estás observando. Sí. Dile que salga de ese cuerpo y se ponga frente a ti. Sí, lo tengo frente mío. ¿Salió? Sí. Descríbelo, ¿cómo es? Es un ser con una figura muy similar al ser humano. Es asexual. Posee piezas robóticas con partes, como si fueran partes humanas también. Una especie de combinación genética entre un robot y un humano. ¿Detectas ADN humano? Sí, hay, ¿o ADN orgánico? Hay un ADN que es orgánico, pero no es humano, ¿no? Ajá, no es humano. O sea que ese ser tiene dispositivos electrónicos. Sí, y con dispositivos genéticos también, pero no son humanos. Pregúntale cuál es su nombre. Se llama Argonis. Argonis. Uh-huh.
Pregúntale a Argonis qué raza es. ¿Por qué tiene piezas robóticas? Si tiene ADN orgánico, pero que no es humano. Y me dices qué te dice. Es raza metraciana. Raza metraciana. 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 Sí, que es combinación de genética de organismo vivo con partes electrónicas. Organismo vivo con partes electrónicas. Me dice que su cerebro está compuesto de circuitos electrónicos, pero que sus neuronas interneuronas son de un material genético, orgánico. Y la raza de ella son los metracianos. ¿Qué estatura tiene? Sí, visualizándolo, tiene una especie de altura de como de 1,50, 1,60 más o menos. Déjame hablar con Argonis. Haz cambio ahora. Argonis, ¿me escuchas? ¿Puedes sí. hablar español? Sí. Es una configuración, pues no es extraña, ¿no? Porque en este mundo hay de todo. ¿Qué estatura tienes? 1,60. Ahora es relativamente bajito. Raza metraciana. Somos metracianos, sí. ¿Y de dónde? ¿De qué planeta? Lo encontramos en Constelación 53, cerca de Ganime. ¿Constelación 53? Sí. ¿Cerca de dónde? Cerca del planeta que nos rige a nosotros, de Luna de Ganime. A ver, cerca de Ganímedes. Sí, señor. A ver, vamos a aclarar algo. Ganímedes. Ganímedes es una luna de Júpiter. Y Júpiter hace parte de nuestro sistema solar. ¿Por qué hablas de constelación 53 y Ganímedes está ahí nomás? Es que Ganímedes es la luna de Júpiter, pero la constelación de nosotros es un planeta que no se lo logran ver. No ha sido descubierto todavía. No se logra ver, no. Descubrirlo no va a ser fácil. No tenemos la tecnología para eso, ni menos detectar planetas que están en una dimensión distinta a la que se conoce. Así es. Me imagino que tú estarás en una cuarta dimensión, porque en la quinta no estás tampoco. ¿Es así? Sí, estamos en cuarta dimensión. Ok. Bien, Argonis. Sí. ¿Qué es esa configuración tuya? ¿ADN de qué tipo? ¿Reptil? Nosotros hicimos una fusión entre entidades reptilianas y entidades metalianas. Y nos conformamos ahora como los metracianos. ¿Y cómo fue esa fusión, esa investigación, esos enlaces? Nos llevamos seres humanos. Sí. Y empezamos a hacer combinaciones entre un reptil y nuestros pequeños robots electrónicos, y empezamos a hacer una fusión entre parte de tejidos reptilianos y parte de nuestros compuestos electrónicos. Se utilizaron ADN humano, utilizaron ADN reptil. Y utilizaron tecnología de metal. Metal, electrónica. Y entonces nos denominamos metracianos. ¿Y tienes un jefe, un líder? No, esto en nosotros los metracianos
todos liderazgos. Somos millones y millones y no tenemos ningún jefe en común, porque todos somos jefes en común y tenemos una misión en común. Ah, eso sí no lo sabía. O sea que ustedes no tienen jefe, eso sí se extraña. No tenemos jefe porque todos los millones y millones que estamos, esto tenemos voz, estamos claros en lo que estamos haciendo, que es la experimentación. Entonces, ¿qué buscan con esos experimentos? Estamos buscando cómo destruir totalmente la raza humana. Ah, buscan destruir la raza humana. Y nuestros complejos circuitos electrónicos los aplicamos y los implantamos en sus cerebros a través de compuestos electrónicos también, que son poco detectables para la tecnología de diagnóstico humana. Y antes de que destruyan toda la raza humana, entonces, ¿para qué utilizan esos dispositivos en los cerebros humanos? Esto, necesitamos crear bajos niveles de conciencia, crear retardo, necesitamos crear olvido, necesitamos que quede en un estado de letargo los seres humanos. ¿Cómo está la señora Norelis? Con una tristeza profunda y con una serie de síntomas físicos. Ese es el comienzo de la fase. Ah, apenas es el comienzo. Sí, señor. Pues sí, porque los síntomas son apenas en sus primeras estaciones. Son muy leves. ¿Y esa tristeza profunda qué se debe? ¿Cómo hace para generársela en ella? ¿Tú estás metido en ella? ¿Desde cuándo estás metido en ella? Esto, nosotros nos introdujimos, es que ella fue un caso muy especial que nosotros escogimos, ¿sabes? ¿Y a qué se debe ese caso especial? ¿Cuál es la característica? Porque tiene un sistema límbico y laberíntico muy grande y muy desarrollado. Entonces estamos haciendo experimentación con parte de sus neuronas y estamos haciendo experimentación con áreas especiales de su cerebro. ¿En ella? En ella. ¿Y los resultados? Está siendo efectivo porque estamos hasta ahora en la fase 1 y ha sido efectivo. Hemos empezado a colocar tristeza, angustia, dolor. Esos son los primeros síntomas hasta lograr una desconexión total de su cerebro. ¿Y qué obtienen ustedes con esas tristezas, con esos desequilibrios? Porque son desequilibrios. La destrucción de la raza humana a través del sufrimiento. ¿Y hay algún beneficio para ustedes? Antes de que se mueran todos. No, nosotros solamente fuimos creados solamente para eso, para hacer sufrir a la raza humana nomás. Nada que nosotros quedamos en sufrimiento en las primeras fases. ¿Y quién hizo esa combinación perfecta, por decirlo de alguna manera, entre ADN humano, ADN reptil y la parte metaliana, para que ustedes se llamen metracianos? ¿Quién hizo esa combinación? Esa combinación viene de hace miles y miles y miles y millones de años. Miles y miles de millones de años. Sí, desde la primera postura del ser humano en la Tierra hemos venido experimentando con ellos. Lo que pasa es que no ha sido muy fácil. Porque los humanos tienen unos rangos vibratorios que han logrado romper muchos de nuestros circuitos electrónicos. Entonces, no ha sido fácil. Pero poco a poco estamos descubriendo cómo introducirnos más en ellos. Por lo que me dices, no han logrado descifrar la parte luz. No, de ellos no todavía, pero entonces evitamos que lleguen a su parte luz colocándoles mucha tristeza, colocándoles mucha angustia y sufrimiento. Estamos tratando de que varias áreas de sus cerebros no funcionen. Esa es la función de nosotros, a través de su cerebro, interrumpir funciones. Y vamos a seguir interrumpiendo funciones. ¿Y la base de operaciones de ustedes está en Ganímedes? Esa es la base de operaciones. Nosotros llegamos allá y a través de esa luna que nos queda más cerca de la Tierra podemos llegar más fácil a ellos. ¿Y tú conoces al líder metaliano? No de los metracianos, sino de los metalianos. ¿Lo conoces?
No, nosotros recuerda que somos millones y millones de metros hacia nomás, fuimos creados solamente para eso. Bien, por lo que me dices, hay un código que les permite, en cierta forma, ser ustedes limitados y hacer, entre comillas, el trabajo perfecto. Así es. Bien. Vamos a Ganímedes. Vamos a Ganímedes y me muestras cómo tienen ustedes esa base. Cuando estés allí me lo dices. Le muestras a Palevi qué es lo que tienes en esa base. Palevi está al lado mío. Llévalo a Ganímedes y llévalo a la base. Está conmigo en base de Ganímedes. Y cuando estés allí me lo dices. Ya estamos allá. Argonis, describe el lugar. ¿Tú conoces esa base? Sí, esa es la base del laboratorio tecnológico de nosotros. ¿Cómo es de grande? Avanza miles y miles de kilómetros. Es una base hermética y totalmente se encuentra en el centro de la luna de Ganímedes. Déjame con Palevi, yo cambio. Palevi, ¿me escuchas? Sí, Willy. Estás en ese laboratorio. Ahora obsérvalo y descríbelo. William, tienen a millones y a millones de seres humanos en unas cápsulas. Les salen y están suspendidos en esas cápsulas, están suspendidos en una especie de líquido. No respiran aire, sino que respiran una especie de líquido. Están vivos y están conscientes, pero no se pueden mover y están totalmente aterrados. Se han llevado miles y millones de seres humanos allá y los tienen allá en el centro de esa luna. Pregúntale a Ronnie si esos humanos son todos de este planeta Tierra. Son de este planeta Tierra y están experimentando con ellos, William. Le están introduciendo procesadores y una especie de microchip a través de sus narices. Y se los colocan en las bases del cráneo. Según Argonis, la intención de ellos es destruir a la humanidad. No me dijo ni me habló de ningún beneficio ni ningún objetivo con sus procedimientos, algo que me parece como extraño. Observa si a través de esos procedimientos ellos obtienen algo positivo para ellos y lo detectas. William, a través de los procedimientos que ellos hacen, buscan destruir la raza humana, quieren hacerlo sufrir muchísimo, pero hay un, dentro de esa base del laboratorio hay un jefe, ¿no? ¿Hay un jefe entre ellos? Sí. Argonis dijo que no tenía jefe, pero ahí hay un jefe de los laboratorios. ¿Y está contigo, está frente a ti? Sí, lo tengo, está a un lado porque están introduciendo una especie de material genético con como si fuera nanotecnología humana, pero son partes electrónicas que están introduciendo a través de su nariz y su cerebro. ¿Cómo se llama ese jefe? Pregúntale. ¿Cuál es su nombre? Se llama Alpha Dotri. ¿Alpha Dotri? Sí, Alpha Dotri. Alpha Dotri. Déjame hablar con él. Haz cambio ahora. Alpha Dotri, ¿cómo estás? Oh, William. Me llamas por mi nombre como si me conocieras. Lograste descubrir otra base de nosotros. Argonis me dice que ellos no tenían jefe y ahora tú te muestras como jefe. ¿Cómo es eso? Ellos no tienen autorización de decir quién era el líder de ellos. O sea que tú tienes una base superior desde el punto de vista genético orgánico que ellos. Sí, yo domino a la raza metraciana. Tú dominas la raza metraciana. ¿Y de qué estás conformado tú? Mi cerebro está compuesto de compuestos electrónicos totalmente. Sí. No tengo partes humanas. Sí.
ADN humano. Sí, con ADN humano, que lo he logrado extraer de ellos, por eso sigo experimentando con ellos. Pero el ADN humano es un ADN reptil, porque eso lo conoces, porque el ADN luz no lo puedes tocar. Sí, yo entiendo, pero hay compuestos de ellos que me han servido para... La combinación cromosómica, sí, y su estructura sirven para mis compuestos. Para tus compuestos o tus compatibilidades. Así es. ¿Y el resto de ADN es reptil? El resto de ADN es reptiliano. ¿Y qué raza reptil es? Son acuarianos. ¿A la base es reptiles acuarianos? Son reptiles acuarianos. ¿Qué más quieres saber? Base de ADN reptil acuariano. Alfa Dotri. Tú eres consciente de lo que estás haciendo con los humanos. Argonis me dice que el objetivo de ellos es eliminarlos. ¿Qué es eso? Eliminarán la parte reptil, pero la parte luz no. Nosotros, el objetivo de los metacianos, por orden mía, es destruir la raza humana a través del sufrimiento. Y nos estamos, y la orden es introducirnos en sus cerebros. Para evitar que se desarrolle, ¿cierto? Eso, exactamente. ¡Ay, Dios! ¿Qué problema con ustedes? No, ¿qué problema con ustedes? ¿Por qué? ¿Qué problema con ustedes metiéndose en nuestros experimentos? Y descubriendo nuestras bases. El problema son ustedes. Me dice Argonis que hay, y me dice Paley, que hay millones de seres humanos ahí, que ese laboratorio tiene kilómetros de ancho, de largo, que es inmenso. Así es. Tiene que ser algo muy, muy, muy inmenso para ver millones de personas ahí metidas en cápsulas. Sí, las tengo metidas en cápsulas. Y utilizo líquido amniótico y separador líquido para que puedan respirar. Ya. Ese material está relacionado con los experimentos en los que en los seres humanos surge como patología la hidrocefalia. Es que eso es parte de eso. Nosotros trabajamos al ser humano en su cerebro, tratando de destruirle todas sus estructuras. Hemos logrado llegar a sus ventrículos, a sus cuerpos callosos. Conocemos tanto su anatomía que sabemos por dónde introducirlos. El nacimiento de la niña con hidrocefalia de Norelis, ¿tú tuviste algo que ver o tuvieron ustedes? Fue parte de nuestra experimentación. ¿En esa niña? En esa niña y en muchas niñas. ¿En los que tienen hidrocefalia? Sí. Eso es parte de experimentación que se nos ha salido un poco de la mano. Ah, ya, eso te iba a preguntar, porque entonces los resultados son negativos, lo que hacen es un daño y ni obtienen ustedes cosas. Un daño, sí, pero bueno, igualmente hemos logrado triunfar porque el objetivo también es hacer daño, entonces ha sido parte también del proceso. Hemos logrado hacer daño a su cerebro, hemos colocado patologías en su parte genética. Pero a mí me parece, no sé, sin fundamento, un objetivo como el de querer eliminar al ser humano sin ustedes buscar objetivos propios, o es que me lo estás ocultando. Porque si ustedes hacen una experimentación es porque investigan y a través de esa investigación pretenden buscar o encontrar o descubrir algo. Y de hecho tienen a millones de seres humanos allá, ¿para qué si lo quieren eliminar? Es que nosotros estamos en cuarta dimensión. Sí. Y necesitamos pasar a quinta dimensión. Ah, ese es el objetivo. Entonces utilizamos al ser humano para hacer experimentación, para ver cómo logramos introducirnos en su parte luz y cómo alcanzar los rangos de vibración que ellos logran alcanzar para nosotros pasar a quinta dimensión. Alfa Dotri. Sí. Le tengo malas noticias. Eso no será posible.
¿Lo quieres ver? Ya está siendo posible. No, eso no será posible. Jamás, jamás, ni ustedes como metracianos, ni metalianos, ni reptilianos llegarán a la quinta dimensión. Jamás. Hemos estado en un proceso hace millones de años y... Imagínate, hace millones de años y no han podido descifrar ese código, ese pasaporte. Van a pasar otros millones de años en los que las víctimas van a ser los seres humanos y no van a conseguir absolutamente nada. Y irán a pasar otros millones de años, pero hasta lo que no lo descubramos voy a seguir así. Eso va a ser imposible porque ese es un código hermético, cerrado, y la base es el amor. Y ustedes actúan al revés. Están programados para actuar al revés. Porque tú te enojas, porque tú necesitas el sufrimiento, porque tú gozas o sientes placer o no sé, X satisfacción al ver desencarnar o morir un humano, y así son todos los reptiles. ¿Cómo es posible que pretendan entrar a una quinta dimensión con esa información? Eso es imposible. Pues que no sabías que la quinta dimensión para arriba es amor, es paz, es armonía, es tranquilidad, es felicidad. Allá no existe daño, no existe sufrimiento, no existe enfermedad, no existe la menor posibilidad del pensamiento negativo. Y ustedes son eso, pensamiento negativo. Trabajan el cerebro humano en función de esa cualidad en las personas, y las personas son víctimas porque desconocen cómo ustedes actúan. Bueno, pero... Están perdiendo el tiempo, lo han perdido y lo seguirán perdiendo. Esa es la conclusión a la que yo llego. Bueno, en este caso no estamos perdiendo tiempo, tenemos millones y millones de seres humanos ahí encarcelados. Para nada. Seguiremos hasta que logremos... ¿Y cómo hacen para que ellos, esos millones de seres humanos, se mantengan ahí, no se envejezcan, no se deteriore su parte? Porque los tenemos en cápsulas suspendidas con líquido. Ellos están suspendidos con líquido, como si fuera el cerebro, como es el cerebro del ser humano, suspendido de líquido. Igualito ellos se encuentran suspendidos ahí. Te pregunto algo, ¿hay alguien en especial en esas cápsulas? ¿Que consideran ustedes alguien como distinto al resto de los humanos que tienen metidos? Bueno, hay un grupo especial de ellos que por su rango de vibración, que los hemos logrado detectar, estamos tratando de cómo meternos más en sus cerebros para ver cómo logramos pasar. ¿Cuántos aquí son? Bueno, de esos millones tenemos seleccionado solamente un grupo de como de unos 500 o 600 cerebros. ¿Y entre esos 500 hay alguien que sobresale? Bueno, hay muchas mujeres metidas en ese grupo porque las mujeres tienen un sexto sentido, tienen incluso hasta un séptimo, logran desarrollar aquellos que ustedes llaman amor. Entonces, estos son unos objetivos muy claros para nosotros. Bien, entonces acércate a una de esas mujeres. Y cuando estés cerca de ellas, de la que tú elijas, me lo dices. Sí, yo estoy aquí frente a varias, bueno. ¿Entre ellas está Morelis? Y su hija también. ¿Y...? Y un familiar de ella, su hija. Muy bien. Experimentamos con ella hasta que murió. Pero bueno, iba a seguir muriendo mucho más, pero eso no nos interesa. Y esa mujer está entrando, la vamos a colocar en fase de experimentación nuevamente. Y ya estamos trabajando en su parte de su cerebro, estamos trabajando en parte de sus glándulas. Vamos bien. Van bien. Bueno, entonces, tú vas a poder observar ahorita más adelante la parte de luz de Norelis y de esa niña, a ver qué tú vas a hacer. Pero más adelantico. Mientras, me vas a decir si tú o Argonis le colocaron implantes a Norelis. ¿Fuiste tú o fue Argonis? Ah, fui yo. Ah, fuiste tú.
¿Y qué le tienes a Norelis en el cuerpo? Porque Norelis está ahí. Y me dices ahora que la tienes en un dispositivo de esos, en una cápsula de esas. Sí, ahí le tenemos implantes en su cerebro. Bien, entonces me dices qué implantes le tienes en el cerebro y cuántos. En su lóbulo temporal. Sí. Que es la parte de su memoria. Sí. Tenemos varias cintas metálicas ahí metidas. ¿Cintas metálicas? Sí. ¿Eso es lo que ocasiona la mala memoria? Y va a ocasionar otros síntomas más todavía. Cintas metálicas. Si se dejan ahí, claro está. No, se van a continuar ahí. Y, ¿cómo? Y le va a producir también Alzheimer. ¿Van a continuar ahí? Y la otra fase, su parte de pérdida de memoria, va a ser que va a tener una enfermedad que en la Tierra se llama Alzheimer. Bien, cintas metálicas. ¿Cuántas cintas tienes ahí en ese cerebro? En la parte temporal tengo obstruyendo su parte de la memoria. ¿Con una cinta o varias? ¿Una sola? Una sola. ¿Hay más? ¿Qué más les tienes en el cerebro? ¿O es suficiente con eso? En su lóbulo posterior tenemos otras 4 o 5 haciendo interrupción de emociones. Y en todo su cerebro tenemos varias diferentes, pero ¿quieres específicas? Te nombro específicas. En su lóbulo frontal. Cerebro, cintas en el cerebro. Okay. En todo el cerebro. En su bulbo raquídeo tenemos un microprocesador de alta tecnología que nos acaba de llegar, lo tenemos recién fabricado. ¿Microprocesador? Sí, y lo tenemos en su bulbo raquídeo. ¿Microprocesador en el bulbo raquídeo? Por eso es la alteración de su sistema nervioso. Va a ser parte de lo que le va a seguir pasando. Eso hasta ahora el comienzo del dispositivo. Hasta ahora se está comenzando a funcionar. Olor aquí. Bien, continúa. Todo lo que le tengas en el cuerpo me lo dices. Ese microprocesador que está conectando con el bulbo raquídeo. Se llama Rubius 3000. ¿Rubius? 3000, el nuevo microprocesador. 3000. Que va a hacer alteraciones del sistema nervioso. Sí. ¿Y lo fijan que en la columna? No, está fijado dentro de su bulbo raquídeo. Algo que ni siquiera el mejor cirujano en ese planeta Tierra ha logrado introducir. No, por supuesto que no se va a ver ese tipo de dispositivos. Es una tecnología completamente desconocida. Bien, en la zona cardíaca, ¿qué le tienes? En su... Hay un dispositivo también que es en forma circular en su válvula mitral. ¿Esa es zona cardíaca? Sí, su válvula mitral. Es que nosotros los conocemos también, que hemos colocado todos esos dispositivos en áreas específicas. Zona cardíaca. Y también tenemos otros dispositivos instalados en su sistema reproductor. ¿Ese microprocesador afecta al sistema endocrino? Sí. Todo. ¿La afección de las amígdalas de manera reincidente es debido a eso? Sí. Y hay otros procesadores que le hemos colocado pequeños a ella que los tienen en sus amígdalas. ¿En sus amígdalas? ¿Tienen ahí microprocesadores pequeñitos? Sí, se llama microprocesadores en gusano, que son los que se logran colocar dentro de las amígdalas. ¿Microprocesadores gusano? Ajá. Son móviles, tienen autointeligencia y saben cómo afectar todo el sistema. ¿Nanotecnología? Sí, nanotecnología. ¿Y en el ovario qué le tienes? Los que lo llaman humanos, los quistes, o sea, es nanotecnología. Ovario. Le vamos a producir sangramiento con ovario poliquístico. Quistes. Con dispositivos.
y vamos a tratar de que tenga cáncer también. Esa es la destrucción, el cronograma de destrucción que tenemos programado para ellos. Y para los seres humanos, porque los seres humanos están viviendo algo parecido. Tenemos millones y millones de encapsulados que vamos a seguir trabajando poco a poco. Todo por tratar de descifrar el pasaporte hacia la quinta dimensión. No, así no es. Por ahí ese no es el camino. Ese no es el camino al Padotri. Tú tienes ahí frente tuyo a Nodelis. Sí, claro. Pregúntale si ella quiere. En este momento le están colocando otro dispositivo. Déjame con Palevi. Palevi, ¿me escuchas? Palevi. Sí, Willy. Detén el episodio, paraliza el momento y observa que a Norelis no le alcanzan a colocar el dispositivo. Deténlo. Ajá. ¿Qué dispositivo le iban a colocar? Le iban a colocar un disco electrónico en su base craneal. ¿En su base craneal? Sí. Bien. Pregúntale a Norelis si ella está observando el otro ser que está en la cápsula de ella. Que es como un clon. Y pregunta si está observando a su hija. Sí, William. Dice que sí. Sí. Y está aterrada viéndola ya. Porque a ella se la llevaron por medio de... no pudieron aquí en la tierra y se la llevaron a ella. Y están la mamá, la hija, encapsuladas allá. Y están haciendo experimentación con ella y están colocándole más procesadores. Bien, estos seres hacen todo eso con los humanos porque no han podido descifrar el pasaporte hacia la quinta dimensión. Así es, güey. Ese pasaporte lo tiene Norelis en su ADN luz. Sí. Observa a Norelis el ADN luz y dile al ser luz que haga presencia de inmediato frente a ella. Y me dices cómo llega. Llegó en una especie de esfera de luz brillante. Sí. Entró no entra desde arriba hacia abajo, entra de abajo hacia arriba. Entra por sus pies. ¿Entró a su cuerpo? Entró a su cuerpo. Entró a su cuerpo, muy bien. Ahora. Ese es su ser luz, y ella no se da cuenta, pero constantemente ese ser de luz trata todo el tiempo de bombardearla y bombardear y bombardearla de cosas buenas para su vida, pero ella no se da cuenta de eso, no logra percibir eso, pero es por los implantes que tiene, y los implantes son para impedir y para tratar de impedir el paso de ese ser luz en su vida. Exacto. ¿Qué ser le iba a colocar el disco que... Un metraciano. Un metraciano, pero no es Argonis. No. Argonis es parte de los líderes de ellos. El que le coloca los dispositivos. Y Alfa Dotri es el jefe de ellos, de los laboratorios. Ajá. Los laboratorios experimentales en el centro de Ganímedes. ¿Y el ser que le iba a colocar el disco? ¿Cómo se llama? El ser que le iba a colocar el disco... era esto, el que ordenó a colocar el dispositivo fue Alfa Dotri. Alfa Dotri. ¿Y cómo se llama el ser que le iba a colocar? El ser que le iba a colocar el dispositivo. El disco. No, eso es parte de los millones y millones de metracianos que hay allá. Que hay ahí, es como un ayudante. Sí, y ellos no tienen nombre específico, sino están es por numeración. ¿Alfa Dotri está paralizado? Sí, Alfa Dotri en este momento está quieto, está aterrorizado. Porque ¿Y Argonis también está paralizado? Está paralizado. ¿Y ese ayudante también está paralizado? Sí, tienen los laboratorios ahí parados hasta que usted no se vaya. Dile al ser luz de Norelis que salga del cuerpo de Norelis. ¿Qué le digo, Willy?
Dile al ser luz de Norelis que salga del cuerpo de Norelis. Está sobrepuesta encima de ella. Bien, dile al ser luz que toque al ayudante, ese que iba a colocar el disco. Y me dice qué sucede con ese ayudante. Que lo toque. Que lo toque. Es que están todos aterrorizados, los laboratorios los acaban de... Están apagando parte de los laboratorios para que no se den cuenta. Dile que lo toque. Dile al ser luz de Norelis que toque a ese ser que iba a colocar el disco. Que lo toque. A ver qué pasa con ese ser. Lo desvaneció, William. Lo desvaneció, muy bien. Ahora déjame hablar con Alfa Dotri. Alfa Dotri, ¿me escuchas? Dile al ser luz de ella que se vaya. Alfa Dotri, no puedo. Porque se hace la voluntad de los seres humanos y ahora te estás dando cuenta que ustedes están perdiendo el tiempo. Y lo van a perder completamente. Comienza a extraer todos los dispositivos que le colocaste a Norelis y me dices cómo lo haces. Comienza ahora. Pero dile a ser el bus que no. No, hasta que tú no saques todos los dispositivos que le colocaste a Norelis. Comienza ahora. Déjame con Palevi. Palevi, ¿me escuchas? Sí, güey. Observa que este Alfa Dotri comienza a extraer todos los dispositivos de Norelis. Está muy asustado porque el ser luz de Norelis... Ellos no sienten emociones. Pero sí sienten miedo, ¿sabes? Estarán programados para sentir algo raro, pero no es miedo ni es nada. Están preocupados porque pueden ser destruidos todos. El ser luz lo tiene ahí amenazado y el Alfa Dotri... introdujo a Norelis en una cápsula especial donde va a empezar a sacar dispositivos. Bien, observa que extrae completamente todos esos dispositivos. Están trabajando en eso, están sacando dispositivos. Muy bien. Hay los dispositivos que son destellantes, unos dispositivos en forma circular, y algo que me pareció muy curioso es que hay un dispositivo que le dicen dispositivo de gusano. Sí, se lo colocaron a las amígdalas, es nanotecnología, es como... Y apenas sale de ella, el dispositivo se autodestruye para que no logren descubrirlo más. Bien, que se destruya. Que se destruya todo lo que saquen. Esa nanotecnología es lo que produce la enfermedad de los Morbillons. Hoy en día, ese tipo de... materiales vertidos a través de los centrales. William, han sacado usted a todo el material de ella ya. ¿Cómo ves a Norelis? ¿Ya no tiene tristeza? ¿Ya le desapareció? Está muy cansada y muy confundida. Bien. Bien, ahora dile al ser luz, pregúntale al ser luz si el clon de Norelis que está allá en esa cápsula tiene sentimiento. Sí, tiene parte del ADN de él. Y me dices, ¿qué te dice el ser luz de Norelis? Que son parte de él. Que son parte de su ser luz. Ese clon que tienen en esa cápsula de Norelis... contiene ADN luz, no puede contener ADN luz. Dile al ser luz que destruya ese clon. Lo hizo. Ese ser luz está destruyendo un poco de cápsula, ¿oyó? Entonces que destruya todo lo que hay ahí y que destruya todo ese mecanismo. Todos los circuitos que permiten controlar a esos seres, que los destruya. Y quedan esos seres completamente deshabilitados. Lo hizo en un instante. ¿Qué pasó con Alfa Dotri? Desapareció. Argonis. Desapareció. ¿Qué pasó con ese equipo y con esa base de kilómetros? Se los llevaron a una... Se fueron de... El laboratorio los han abandonado y se fueron automáticamente. Los seres humanos que estaban ahí en esas cápsulas, ¿qué sucedieron con ellos? Están en quinta dimensión. ¿Los trasladaron? ¿Y quién asistió al Humano Luz de Norelis? ¿Más Humano Luz? Más Humano Luz. Perfecto. Muy bien.
Llegaron millones y millones, lo asistieron, lo ayudaron, lo apoyaron y se llevaron los seres luz de cada uno de los que están experimentando con ellos. Muy bien. Me parece excelente. Buen trabajo del ser luz de Noreliz. Vino con muchas ganas de sacarla de eso. Bien, perfecto. Yo hablé con Noreli y le dije que tenía que aumentar su rango de vibración. Sí. Que tenía que tener paz y tranquilidad para poder que ese ser humano, luz, entrara en su vida y que ella me está entendiendo eso, ¿sabes? Me está diciendo que ella quiere tener paz en su corazón, en su vida. ¿Reconoce su mano, luz? ¿Qué siente cuando ve a esa parte divina de ella? ¿Recuerdas que en un comienzo cuando revisamos a Andorelis, emanaba una luz roja, intensa, 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 intensa? Sí. Hoy en día es una luz destello blanco, resplandeciente, sereno, que irradia como si fuera una onda de esas de radio, y emana y emana y emana, emana rasgos de vibración de su ser luz. La hija que desencarnó, que la tenían allá, ¿ahora está con ella? Está ahí, está en quinta dimensión, ¿no? ¿Está en quinta dimensión? ¿Se la llevaron ya? Los humanos luz la rescataron del laboratorio. Muy bien. Perfecto. Y está feliz. Ahora dile, despídete de humano luz, de Noreliz, dile que nos dirigimos hacia la casa de Noreliz. Siento que el humano luz de Noreliz estará con ella todo el tiempo. Ella entenderá la conexión más adelante a partir de la emoción que conecta con él, y a su debido tiempo, pues la idea es que el ser humano, parte física, fusione con la parte luz, con el ser humano luz. Noreliz porta en su núcleo la genética del humano luz que acaba de intervenir. Noreliz tiene un humano luz a su alrededor y tuvo tanta fortaleza que logró por medio de él destruir muchas entidades y logró rescatar a muchas personas. Su hija estaba involucrada con esos seres que la querían todavía tener en experimentación y querían atrapar su ser luz, y llegaron muchos humanos luz y se llevaron su ser luz también a la quinta dimensión. Es que esas son las consecuencias de contactarse con el humano luz. Ellos corren ese riesgo. Son grandes batalladores. Debido a eso, pues ellos disponen de una altísima tecnología para tratar de que el humano, el ser humano, no conecte con su verdadero potencial. Dile a Noreliz que te lleve a la casa de ella. Sí. ¿Ya estás en la casa de ella? Sí. Ahora haz una revisión de esa casa en compañía de Noreliz y observa si en esa casa existe energías que no pertenecen al equilibrio y a la armonía que debe existir. No, Will, es que su casa no tiene nada. Ah, no tiene nada, muy bien. No, es que lo que estaba sucediendo era las entidades estas metracianas que estaban afectando todo su entorno. Todo lo que lo rodeaba a ella y toda la energía que ella estaba emanando estaba involucrada por los metracianos, pero no es el entorno de su casa, no hay nada alrededor de su casa. Bien, muy bien. Entonces, ¿en cuánto está vibrando ahora Noreliz? Noreliz alcanzó el rango vibratorio donde pudo establecer conexión con sus seres. Marinelli. Donde pudo establecer conexión con sus seres. Bien, pregúntale cómo se siente. Me dice que se siente muy acotada, un poco confundida todavía por toda esta situación,
que no entiende, que nunca había experimentado ni había entendido lo que era estar al lado de su ser luz. Y hasta ahorita lo está experimentando porque su ser luz la tiene en estos momentos acobijada. Y en adelante la conexión es con ese ser, que la conexión con ese ser es en base del amor, en base de la armonía, en base del equilibrio emocional, en base de no pensar. Dile que su recuperación física es el producto de la liberación de ese plano de allá. Lo que le sucede a una molécula sucede, repercute en las demás. Pregúntale si está dispuesta a regresar a su cuerpo ya. Hey, Marilene estableció un contacto ya con su salud y quiere regresar nuevamente. Muy bien. Dile que regrese a su cuerpo entonces. Sí. Cuando haya regresado me lo dices. Ya regresó, Willy. Bien. Ahora regresamos nosotros. Muy bien, tú como tú digas. Cuento de 5 a 1. Cuando llega uno puedes abrir tus ojos. 5, comienzas a regresar, sientes ahora tu cuerpo, traes la experiencia de la vibración de los humanos luz. 4, más despierto, sientes más tu cuerpo. 3, puedes mover tus brazos. 2, completamente despierto. 1, abre tus ojos. Bien, nos encontramos en el Centro Internacional de Terapias Alternativas. Mi nombre es Julián Criado, Palevi. ¿Se acuerda de todo? ¿Cómo vio eso? Sí, recuerdo. Es una raza metaliana distinta. Recuerdo muchas cosas. Es una variedad de raza metaliana. Recuerdo la tristeza que estaba produciendo este ser en Marinela. Y cómo quería llegar a un nivel de destrucción total en ella. Quería afectar su cerebro totalmente, porque el objetivo de ellos era, con los implantes que tenían colocados, era destruirla totalmente. Y más, a ella se la lograron llevar en un viaje hasta allá para poderle hacer el trabajo en ese sitio. Y lograron colocar los implantes completos. Y hubo un implante en su bulbo raquídeo increíble que lo colocaron, que no era descubrible ni siquiera con resonancia magnética acá. O sea que el sueño del viaje de ella fue en real. La nave fue real, fue real. Y fueron ellos. Y fueron ellos. Y fue para implantar. Y fue para implantar. No fue un sueño, no. Fue un sueño hecho realidad. Y donde ella, por ese implante que le colocaron allá, no logró recordar nada. No, claro, obviamente bloquearon todo. Hicieron el bloqueo para que ella no pudiera recordar nada. Pero ella viajó hacia allá con ellos. Señora Marinelli, ¿cómo le pareció? Bien, hemos terminado una sesión con Marinelli, desde los Estados Unidos, una sesión bastante fuerte, bastante interesante, con una información que no nos sorprende porque básicamente toda la información que salga de la conexión que surge con los metalianos, con los, ahora con los metracianos, la información que surge con la conexión con los reptilianos, pues no nos sorprende porque ellos cuentan con demasiada tecnología y el objetivo de ellos es aplicarla en los seres humanos. Y cómo es que la aplican, es la nueva información que surge detrás de una sesión como esta. Y acabaste de terminar, Palevi, la sesión con Marinelli. Me llama poderosamente la atención la capacidad de visión que existe para poder ver con detalles todo un esquema de control y de dominio. ¿Qué opinión tienes según tu visión? Porque una cosa es que yo dirija una sesión y otra cosa es que tú estés directamente en enfrentando la situación y resolviendo la situación. Mira, William, me ha sido una sorpresa increíble ver cómo estas entidades han logrado meterse dentro del cerebro del ser humano. Empezando por ahí,
quieren autodestrucción, quieren dar tristeza al ser humano profundamente, crean confusión, están creando cantidades de las enfermedades de tipo genético como la hidrocefalia, el Alzheimer, son dadas por implantes cerebrales. La mayoría, yo creo que la mayoría de las patologías, la mayoría de las enfermedades, tumores, por ejemplo... Y el cáncer está también dado por destrucción de... por implantes. Sí, porque es un deterioro celular. Y comienza por un desequilibrio energético. Caso, ahorita que hablamos de la ciudad de Marinelli, cuando yo empecé a mirar a estos seres metracianos, que me sorprendió mucho, era la situación de que estos seres lograban hacer combinaciones genéticas con material orgánico, con material electrónico de alta tecnología. Tenían una nanotecnología que recuerdo muy claramente que era el nanogusano, uh-huh, para meterla en las amígdalas. Y tenía un chip de procesadores increíbles que le decían que era el RD3000, que lo colocaron en su bulbo raquídeo. Los microprocesadores del cual identificaste me parece sorprendente. Y proceder médicamente al bulbo raquídeo. Es que ellos conocen la anatomía del ser humano, ellos conocen... Pero no hay un procedimiento en la Tierra, no hay los cirujanos que logre llegar a... No, llegar al bulbo raquídeo y tocarlo para sin intervenir la señal. Sí, me dio mucha curiosidad cómo estos seres estaban en experimentación de millones y millones de seres humanos encapsulados y lograban bloquear su nivel de conciencia, porque esos seres humanos luz, la gran mayoría, solamente hacían que tenían ellos atrapados ahí, lograban tener un nivel de conciencia. Por eso yo logré establecer conexión con Marinelli y con su hija, que esta tenía en cuarta dimensión. Uh-huh. Aún muerta, estaba físicamente, la tenía en cuarta dimensión. Y como eso de lo menos la tenía ahí todavía aún experimentando, aunque ella había muerto físicamente, la tenía todavía en cuarta dimensión porque querían saber cómo lograba pasar a quinta dimensión. Y la tenía aún atrapada ahí en esa cifra de dimensión. Y eso es lo que me pareció interesante, porque en cierta forma estaban ocultando su objetivo, lo ocultaban, o sea, ellos no... decían que el objetivo era eliminar al ser humano, pero ¿cómo se van a eliminar? Si lo están experimentando, si le colocan implantes, si hacen uno y otro experimento y duran una cantidad de miles de años, ¿cómo es que la intención es destruir al ser humano? Tiene que haber un trasfondo. Y el trasfondo de ellos era que querían pasar a esa raza, querían pasar a quinta dimensión. Y esa raza y las demás. ¿Qué es ese el propósito de ellos? Lograr descifrar el pasaporte interdimensional que posee el ser humano y que está en ese ADN luz en nuestra célula, a nivel celular. Hay algo también que me pareció curioso, es que hoy estamos experimentando la número 5 sesión o cuarta sesión de... La quinta. Y ya estando en la cuarta y en la quinta sesión, he logrado descubrir el nivel de conciencia estando en hipnosis. Ese es un dato interesante. Lograr el hecho de recordar más del 80 o el 90% de la hipnosis. O sea que... Con nombres claros y tal cual que se pudiese colocar nuevamente el video, y yo un instante después de haber salido de hipnosis, creo que hay muchos nombres y muchas situaciones donde las recuerdo claramente. Yo recuerdo cuando se hizo la primera hipnosis, que tú me la hiciste a mí personalmente, yo no recordaba ni siquiera el 1 o 2% de lo que había pasado, solamente logré recordar algunos nombres y algunas cosas. Cuando hicimos mi segunda hipnosis, yo tampoco logré recordar nada. Pero cuando empezamos a trabajar la hipnosis clínica a través de los pacientes, se logró hacer una conexión tan profunda que yo poco a poco fui descubriendo un potencial que había enorme a través de la hipnosis. Y logré que después de la tercera y el cuarto paciente lograra tener los rangos de conciencia y de recordar, estando en la hipnosis, ver la situación, lo que estaba pasando aquí con todas estas entidades, cómo afectaban
a la señora Marinelli, ver cómo su ser luz lograba destruir los laboratorios especiales a través de rangos de vibración. Explotaron todos esos laboratorios. Por eso este jefe decía que no lo tocaran, que se fueran. Porque el rango vibratorio era, ellos destruyen eso en milésimas de segundo. Inmediato, es instantáneo. Instantáneo. Sí, así es. Y yo lograr ver en esa situación, los estaba mirando desde acá, cómo estaba pasando toda esta situación acá. Y vi como el ser luz y a Marinelli la tenía acá, toda esta situación estaba pasando acá. Y vi como Marinelli abrazaba a su ser luz. Yo le explicaba a ella que si hubiera sonado vibración, que era... Cuando llegan los seres luz, o sea, yo me doy cuenta que lo sientes, lo puedes observar. Ambas cosas no sé si te suceden, pero ¿qué en realidad sientes cuando ellos llegan? Bueno, uno, que cuando estoy en hipnosis, para yo poder confrontar las situaciones esas, mi ser humano luz está a mi lado, ¿no? Claro, ese es el que asiste, no existe nadie más. Con él es que me siento totalmente asistido y se logra hacer la conexión con el otro ser luz de esa persona. Sí, de otra manera tampoco se podría hacer un trabajo así. Entonces, me toca subir mi rango de energía vibratoria para que mi ser luz entre en contacto con el ser luz de ella y se logren llamar y se logren asistir, porque es una asistencia total. Cuando uno necesita ayuda, parece que llegarán millones y millones y millones y millones y millones para asistir a este. Y eso es interesantísimo. Hay un enlace de donde estén, logran viajar interdimensionalmente de cuarta a quinta, a muchas dimensiones. Ellos están en cinco, ¿no? Sí, de la quinta dimensión hacia arriba están los humanos luz. Y ahí en adelante hay universos. Y logran entrar en cuarta, y logran entrar en cuarta también para resolver situaciones. Bajan de vibración. Yo hasta ahorita experimento y veo que ese ser luz entra a cuarta dimensión para resolver la situación y una vez en la quinta o otra dimensión. Resolver la situación de un humano. De un humano. Millones, resolviendo lo de uno. Interviniendo. Pero es que en este caso me sorprende un laboratorio de kilómetros con millones de seres humanos encapsulados. Y logran, William, quitarle el nivel de conciencia. Lo bloquean totalmente. Para bloquearlo totalmente. Y lo más grave es que si el ser humano, si la persona, que en este caso de Marinelli, sí, que ella decide hacer la terapia, decide hacer la sesión, si ella no decide hacer la sesión, ella continúa allá. El ser humano no puede hacer absolutamente nada a menos que despierte, a menos que sea consciente, a menos que reconozca su potencial y a menos que la parte negativa la reconozca como algo que tiene que desconectar. Sí. Y cuando recién comenzamos la sesión, que yo escuchaba a Nelly, vimos que era una parte de patología. Y uno dijo tranquilamente, vaya para el neurólogo para revisar tal cosa, vaya para el cardiólogo para que manden sus medicamentos y logren controlar su presión arterial. Tome un dorado sin medicamentos para que se tome nervioso, se relaje. Claro. Síntomas solamente físicos, síntomas que determinan ciertas patologías en su primera instancia, ¿no? Sí, cuando logro entrar en hipnosis, miro que no era, que los síntomas físicos eran presentados por los implantes. Yo vi los implantes tal cual como Marinelli los querían implantar. ¿Y el disco ese? Eran brazos robóticos del tamaño de un alfiler, brazos robóticos. ¿Y qué disco era que me iban a comentar? Iban a colocar un disco robot, un dispositivo en forma de un disco en su base craneal. Eso iba a hacer que ella empezara a sufrir su conexión de sensaciones de dolor, táctiles, nerviosas y dolorosas, se empezaron a aumentar. Sí, sí, iba a agudizar la sensibilidad. Sí, exactamente. Y con eso ahí es donde aparecen problemas nerviosos, donde aparecen las neuropatías. Y me da muchísima curiosidad, William, cómo logran colocar estos dispositivos sin que haya una gota de derramamiento de sangre. No, y que el cuerpo tampoco lo rechaza, porque es que
no lo rechaza por la compatibilidad que existe el ADN reptil, que nosotros es un 98%, con su tecnología. Hay una compatibilidad impresionante y así nos diseñaron. Así nos diseñaron. Y aplican cualquier tecnología con el único propósito de controlar al ser humano, y lo hacen de tal manera que para las personas normales, no es fácil detectar eso. Mandeli me di cuenta de que tenían agarrado totalmente su cerebro. Lograron colocar unos dispositivos en sus lóbulos temporales y en su lóbulo parietal se encuentra un área que es el área de la memoria. El cerebro del ser humano está conformado por áreas, el área del habla, pensamiento reciente y pasado, diferentes áreas del cerebro que tienen correlación con el habla, con los sentidos, con el gusto, con el habla, con todo. Bueno, iban a través de esos dispositivos a hacer interrupciones de esas señales para ir descuentándola poco a poco. Ese análisis que haces después que llegas de la hipnosis es producto de la agudización de ese potencial cerebral. No es otro producto de otra cosa, es agudización de ese potencial. ¿Qué tal si el ser humano llegara a aumentar ese potencial desarrollando aún más el cerebro? O sea, yo pienso que el punto del desarrollo del cerebro en esta tercera dimensión es para salir de esta matriz. Creo que lo volvemos a hacer. Porque en el cerebro está toda la información de lo que es el ser humano, de lo que es este sistema tridimensional, de lo que es este holograma, de lo que somos nosotros como holograma. En nuestro cerebro está la información de quién nos creó, cómo y por qué. Y eso ya es entrar, digamos, como en una protohistoria que es bastante extensa y un poquito complicada. Yo aún me siento un pollo total en eso, ¿no? Pero estoy en un proceso de aprendizaje y queremos que en la próxima sesión necesito que logremos, porque yo quiero contratar aquí en hipnosis. Sí, vamos a tratarlo, vamos a marcar la diferencia. Quiero saber qué va a pasar con su potencial, con sus seres humanos, atendiendo a un paciente directamente. Sí, vamos a hacerlo. Es algo que tiene que marcar la diferencia, porque si yo como terapeuta hago hipnosis, yo tengo que entrar en hipnosis para hacer lo mismo y mirar qué es lo que sucede. Si yo tengo la información de cómo desarrollar el cerebro, yo tengo que agudizar. Para agudizar esa capacidad cerebral, obviamente yo como terapeuta tengo que someterme a una terapia de esas. Y la vamos a hacer pública. Bien, Paleni, podríamos seguir hablando sobre este potencial, sobre esta sesión. Vamos a seguir haciendo análisis de cada sesión, a ver si nos permite calificar la agudización del cerebro, la capacidad de visión. Es muy importante que recuerdes, que traigas toda esa información, incluso con detalles que no se dicen dentro de la hipnosis, porque eso es importante. Bien, este es un análisis de la terapia que se acaba de realizar a Marinelli. Muchísimas gracias, Palevi. William, ha sido un placer. Bien. Mi nombre es Julián Criado y nos encontramos en el Centro Internacional de Terapias Alternativas.